presentado por Ya viene la gran noche de la corazón 2024. Hokkairo, el poder del calor. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos esta tarde de día. Viene una semana que tuvo su feriado, ¿cierto? El día miércoles. Y no me cabe duda que hubo mucha gente que se tomó un gran sándwich, ¿ah? Y que se tomó feriado el día jueves y el día viernes. Y habemos otros que no, que seguimos trabajando. Tenemos un tremendo capítulo para esta tarde, así es que acompáñennos porque va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre el autoestima y el amor propio con una psicóloga, ella se llama Alexandra Vidal. Cómo aprender a quererse, cómo construir el autoestima, qué tan importante es lo que nos dijeron nuestros padres cuando éramos pequeños. En fin, de todo eso y mucho más vamos a hablar esta tarde con la psicóloga también. Oye, viene un maestro de Reiki. ¿Saben lo que es el Reiki? ¿Saben para qué sirve? ¿Cómo se hace? A lo mejor te interesa el tema, podría ser eventualmente un maestro de Reiki. Bueno, Alejandro Hernández viene para acá y nos va a hablar sobre esta terapia, ¿cierto? Que es muy respetada por toda la medicina tradicional también y que tiene el arte de poder sanar enfermedades físicas y también psicológicas. Y vamos a hablar sobre la rosácea. ¿Ah? ¿Qué es la rosácea? Con una dermatóloga, Marcela Gaete. Ella es dermatóloga y además es nutrióloga. Y nos va a hablar sobre estas venitas, ¿cierto? Que aparecen a veces en la cara, a los hombres, la nariz. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué salen? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Cómo se pueden curar? Todo eso y mucho más, la rosácea. Quiero contarles además que se acerca la gran noche de la Corazón 2024, el evento más grande y querido de Chile, con las actuaciones estelares de Paula Rivas, Santa Feria, Noche de Brujas, Zúmbale, Primo y Gino Mella. Más todas las figuras de tu Radio Corazón. No te pierdas, es un fiestón como ningún otro. La gran noche de la Corazón 2024, este sábado 15 de junio a las 20 horas en Movistar Arena. Entradas a la venta en Punto Ticket. Quiero aprovechar este día viernes para agradecer a personas que nos han escrito durante la semana a través de nuestra cuenta de Instagram, que es @mijatvmás. Saludamos algunos de los mensajes, como por ejemplo este. Dice la Kenita Parra: maravillosa forma de aprender a vivir mejor, no me lo pierdo. Me encanta, Kenita, a mí también. Es increíble cómo nosotros, todo lo que hacemos, mija, hemos aprendido día a día de un montón de distintas especialidades de la medicina que tienen que ver con la cabeza, también con la salud mental. Más temas geriátricos, dice la misma Kenita. ¿Sabes qué? Ya lo agendamos. Está ya en nuestra pauta hablar sobre temas para las personas mayores. Muy buen programa, mija Claudita. Bendiciones para ti, linda. Marta-Araya-Hernández. Gracias, Marta. Para ti también. Escríbanos por la Mazuela Silva. Excelente programa. Ojalá fuera más largo. Nosotros pensamos lo mismo. Ah, no, está perfecto, está perfecto. Me gusta el programa, trato de no perdérmelo. Buenísimo, Mari Carmen-Martínez-D-Val. ¿Saben qué? También lo pueden ver a través de redes sociales, de internet, en la página del canal de TV Más. Se suben los capítulos, se suben momentos. Claudia, felicitaciones por el programa, muy bueno y entretenido los temas. Eres muy agradable y cercana y me encanta que luzcas bonita. Clara Pinto C. Tratamos de hacer ahí lo que se puede, Clarita, pero nada. Están todos invitados, escríbanos y disfruten del capítulo de hoy, que viene bien variado. Recuerden, la psicóloga, amor propio, vamos a estar con el Reiki, gracias a Alejandro Hernández, y vamos a terminar con un tema que tiene que ver con la piel, con la dermatóloga Marcela Gaete, la rosácea. Bienvenidos a Mija. Gracias por acompañarnos esta tarde de día viernes. Qué rico que estén ahí. Y además, ¿saben por qué estoy contenta? Porque nuevamente está con nosotros Alexandra Vidal, psicóloga. Gracias, Alexandra,
por acompañarnos. Todo un éxito tuvo en redes sociales, en sintonía, todo el mundo se agradece. Agradece tu presencia acá. Gracias, yo le agradezco a usted y también le agradezco todo el cariño a la gente porque está tan necesitada de contención psicológica que agradecen cada tips que uno sube. Así que así feliz. Es. No equivale a una consulta, mija, pero acá conversamos cosas que ustedes pueden servirle muchísimo. Sí, como equivale. Por ejemplo, para mejorar el autoestima, que es un temazo, y que para mi gusto, no sé si tú piensas lo mismo, Alexandra, ahí nace todo. El amor propio, ¿cachai? Todo. Estás muy asertivo hoy día, Claudita. El amor propio, la autoestima, porque la gente dice, ¿qué es lo que es el amor propio? La autoestima, la confianza es lo mismo, la seguridad en uno. Sí. Es la base del ser en todo sentido para poder pararnos frente a la tierra, a la vida, en las relaciones interpersonales, relaciones amorosas, de trabajo, laborales, profesionales, etcétera. O sea, con un buen sentido, con una buena significación de ti misma, tú puedes enfrentar el mundo y poner límites, pero así, como una chica o un chico súper poderoso. La autoestima es algo que se va construyendo a medida, en el transcurso de la vida, me imagino yo, ¿cierto? Influye mucho lo que te digan tus papás, cómo te educaron y qué imagen tienes tú de ti mismo. Generalmente en la adolescencia me da la impresión que uno está más vulnerable. Más disconforme y encuentra que no le gusta esto, que esto otro. Y además, incluso con temas físicos, que si eres crespa te gusta el liso, que si eres lisa te gusta el crespo, que te encontrás que tenía un rollito, que no sé qué. Y que además no tienes la suficiente personalidad o no tienes tan claro qué te gusta, qué no y hasta dónde puedes llegar. Sin embargo, no sé si a ti te pasa, pero yo por lo menos en esta edad encuentro que estoy en mi mejor momento, no físico, lo sé. Estoy hablando de mi mejor momento psicológico, pero es producto de un recorrido, siento. Mira, dijiste varias cosas súper interesantes que quiero rescatar. Es la significación, la autoestima, la significación que uno tiene, cómo uno se valoriza desde uno para enfrentar el mundo. Si tú te valorizas mal, negativamente, se te activa un self, una voz interna que te dice no eres capaz, no vas a hacer, que te está hablando. En segunda instancia, la autoestima se va desarrollando a medida que tú vas creciendo, cuando se va desarrollando el aparato psíquico. Entonces, hay yo, las personas que tienen una baja autoestima tienen un yo mucho más vulnerable, que es tu self interno. Luego tú dijiste algo tremendamente importante y ahí viene un quiebre, que es la adolescencia, que significa adolecer, porque en el fondo no son ni hombres ni mujeres, están ahí en una etapa de transición. Claro. Y por lo tanto, si tú vienes con una baja autoestima, enfrenta al mundo desde ahí. Y es por esa razón que los cabros caen tanto en el consumo de alcohol, de drogas, porque muchas veces para poder pararse frente al mundo con amigos que te pueden influenciar o que tú puedes, para poder enfrentar las relaciones de amorosa, etcétera, tú empiezas a tomar. Claro. Y entonces no trabaja. Eso es tremendamente importante. Ahora, esta autoestima, yo sé que me voy a preguntar algo, después yo te voy a decir algunos tips, la podemos reconstruir. Yeah. La podemos reconstruir porque si no nos vamos a poder. Mira, incluso los pacientes que sufren de crisis de pánico, que a propósito no sé si no lo he hablado, pero podríamos hablarlo un día. Me encanta ese tema, las crisis de pánico es más común de lo que uno piensa. Sí, más, es la enfermedad del siglo XXI. Bueno, pero eso lo dejamos congelado. Las personas que tienen una buena autoestima, una confianza en sí mismo, también van a poder tener una buena relación, no relaciones tóxicas, amorosas, pero también van a confiar en el diagnóstico que le da su médico cuando tiene la primera crisis de pánico y creer que su cuerpo está sano. O sea, en todo sentido, las personas que hoy día sufren de los pensamientos, que los pensamientos vienen generando síntomas, emociones y conductas negativas, vienen porque se te activa la pandilla de pensamientos porque tienes una baja autoestima. Con este yo que te habla, este self interno que dice, no eres capaz, Claudia. Ahora, uno va construyendo su autoestima en la medida que se conoce y que conoce sus límites, ¿cierto? Y uno dice, mira, yo soy así, soy buena en esto, no tan buena en esto otro. Me gustan estas cosas, para esto no. Tiene que ver todo en el fondo, creo yo, con autoconocerse y valorarse y saber de qué está hecho uno y hasta dónde puede llegar. Muy buena, muy asertivo lo que dices. Sin embargo, hay una cosa que hay que apuntar ahí. Si tú vienes de un hogar donde te hicieron bullying, de un hogar disfuncional, donde te trataban de, no sé, pues te colocaban sobrenombres, eran la niña egoísta, las rubias generalmente eran tontitas, claro, no eran inteligentes, ¿no? Bueno, y una serie de cosas que te va dando la sociedad, profesores, etcétera, etiquetas, nosotros vamos cumpliendo de alguna manera esas etiquetas. Entonces, yo creo que tengo una fórmula.
para volver a construir la autoestima y como siempre digo, gente que no tiene recursos, la fórmula es la siguiente. A ver. Nosotros estamos, y lo que tú dijiste también, a esta edad uno está resuelta porque tomó conciencia, pero hay mucha gente que no la ha tomado. Sí. Entonces, para poder construir una autoestima hay que tomar conciencia, es decir, mi problema tiene que ver que tengo una baja autoestima y por eso que repito patrones conductuales negativos, abro la puerta a gente equivocada, no confío en mí y activo la pandilla de pensamiento. ¿Cuál es la fórmula? A los 20, 30, 40, 50, 70, 80, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de volver a construirme. ¿Cómo lo hago? Me paro frente al mundo y digo, ¿quién soy yo? Pero desnuda de alma, ¿quién soy yo? Entonces, para eso, tomo conciencia y digo, voy a sacar la etiqueta de mis padres, de la sociedad, del bullying y de todos, y voy a entrar a mi casa interna, que es conectarme conmigo y descubrir quién soy yo. Y en ese quién soy yo, necesito exacerbar mis fortalezas, porque la gente con baja autoestima siempre tiene exacerbado lo negativo, no eres capaz ya. Bueno, ¿cómo las voy a encontrar? Acá está la fórmula. Todos, tú, bueno, tú pasaste hace un tiempo atrás una enfermedad muy fuerte y por lo tanto ahí sacaste recursos que son potentes, como la resiliencia, la fuerza interna. O sea, ahí me vi desnuda, completamente, como tú dices, desnuda, sin ninguna etiqueta, sin nadie, además completamente sola, enfrentada a la incertidumbre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Cuando estás ahí enfrentando la incertidumbre, hagamos una terapia en vivo. Ya. Enfrentar la incertidumbre en ese minuto. Si tú, fue un momento súper difícil luchando con la vida, ¿cuáles crees tú que fueron tus fortalezas que te ayudaron a sobrevivir en ese minuto y estar aquí sentada frente a mí? Recuerdo que en ese minuto acepté la realidad. Ya, aceptación de la realidad, ya. Sí, otro recurso tuyo. Estoy enferma y esto es grave. Y no tengo certeza. Yo siempre fui controladora. Ahí tuve que soltar porque de verdad no tenía idea qué estaba pasando conmigo por dentro. Porque hay un periodo que uno no sabe cómo está actuando la quimio, si te hace efecto, ¿no? Entonces ahí dije, suelto. Dos, autoconocimiento. Ya, ¿y cuáles fueron los recursos? ¿Luchadora, por ejemplo? Absolutamente. Dije, voy con todo. Bien. Con esto lo voy a dar todo. Si no resulta, no importa. Pero yo voy a darlo todo igual. Ya. ¿Qué más? ¿Fuiste positiva? Fui súper positiva. ¿Fuerza interna? Tuve mucha fuerza interna, tuve mucha disciplina. ¿Disciplina? Mucha. Y no me permití fallar absolutamente en nada. ¿A qué me refiero con esto? Y no quiero con esto dármela ni que todo el mundo tenga que seguir el ejemplo, de verdad. Pero no me permití, dije, a ver, ¿qué es lo que manejo de esto, de esta enfermedad? Que hay que alimentarse bien, que hay que hacer deporte, que hay que estar positiva, que hay que hacer esto. Dije, voy a hacerlo todo. Y como buena Capricornio... Capricornio también soy. Voy a hacerlo perfecto. No me voy a dar cabida para equivocarme y decidí engañarme, ¿cachai? Por ejemplo, yo fumaba N. No era como, ay, voy a fumar igual calladita porque igual me da nervio. No, dije, no. Aquí estamos hablando en serio, Claudia. Basta. Te ordenas y vamos con todo. Entonces yo tenía la tranquilidad que si no funcionaba era porque realmente no había nada más que hacer y es parte de la naturaleza y también estaba dispuesta a aceptarlo. Ya, pero mira, la Claudia dio en el clavo, hicimos como una intervención súper potente. La Claudia se construye después de su enfermedad. Supongamos que la Claudia anteriormente tenía baja autoestima. Luego de lo que pasa, aquí tenemos los argumentos, porque si la Claudia fuera paciente mía, yo le digo, Claudia, eres buena moza, inteligente, brillante, etcétera, tú no me vas a creer porque tú no confías en ti. Claro. Sin embargo, cuando yo te hice ir en este ejercicio, que me gustaría que ustedes lo hicieran, te hice ir a buscar en esa enfermedad, que tú, en el fondo, lo más importante, fuiste resiliente, tuviste conciencia de ti, por eso dejaste de fumar, el ejercicio, la perseverancia, la responsabilidad, etc. Todos esos recursos son completamente creíbles y reales porque están argumentados, porque tuviste una vivencia disfuncional. ¿Qué es lo que pasa con la persona con baja autoestima? Se ha formateado y se ha hecho como autohipnosis y introduce positivamente, o sea, todos los días se construye desde la negatividad, no soy capaz, etcétera. Pero cuando tenemos un evento y tomamos conciencia y queremos romper la etiqueta y volver a construirnos como partí al principio, me construyo con argumentos valederos como los tuyos después de una enfermedad que fue un momento crucial en tu vida, potente. Y esos recursos tú los vas internalizando. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Colocarlo en una bolsita, por ejemplo, y colocar todos tus recursos y cada día sacas uno y dices, soy resiliente. Y todo el día caminas con soy resiliente. O con una moneda, tú vas a repetir tres recursos diariamente, tres veces al día, en la mañana, tarde y noche. Entonces te vas haciendo una autohipnosis de
reinsertarte nuevamente y tus propios recursos desde ti. Es importante, nosotras que somos capricornios, que somos súper potentes y todo, pero también tenemos defectos. Uno para construirse tiene que potenciar sus recursos, sus fortalezas, pero también aceptar las debilidades, porque no existe la perfección. No. Y desde ahí entonces tú empiezas a hacer una reconstrucción con argumentos valederos, pero soltando las etiquetas, porque muchas veces cuando tú tienes un hijo que dice es la oveja negra, es como que fue etiquetado, y inconscientemente ese hijo va a hacer todo lo posible por cumplir esa etiqueta que uno le repite permanentemente, la invalidación. Claro. Si hay lo otro que creo que es súper importante para la autoestima y para construir su personalidad, que no te importe el resto, el que dirán, aceptarte, tú sabes quién eres, tú sabes de lo que eres capaz, que el resto te cuestione, te ponga en duda, te diga que es mentira, que no sé qué, te tiene que dar lo mismo. Pero eso te va a dar lo mismo cuando tú dijiste algo, yo hoy día me siento plena, imagínate la cantidad de recursos y fortaleza que te tocaron surfear durante tu enfermedad. Claro. Y por eso tú estás mucho más plena, te da lo mismo, pero las personas que tienen baja autoestima, claro, cualquier cosa negativa le hace daño, entonces... Para poder cambiar esto, porque además con buena autoestima no se te gatillan los pensamientos. Yo, por ejemplo, antes uno puede permitir que una pandilla de pensamientos se apoderaran de nosotros que eran fantasmas. Claro. Y les permitíamos que se sentaran y les colocábamos ropaje, aros, vestidos, pantalones, etc. Hoy día cuando tú sabes cuánto calza, cuánto mide y cuánto pesa, le dicen, no, momentito este pensamiento. Voy a ver si es real ni aquí ni ahora. No es real fuera, no es real fuera. Entonces se te va limpiando. De pensamiento. Mira, estamos acá las dos conversando y comentando, cierto, este tema de la autoestima, y siento yo que es tan importante y vale la pena de todas maneras el paso de esta vida, el conocerse y el tener un buen autoestima, porque la forma en que tú te plantas frente a la gente, frente a las circunstancias, a las adversidades, es otra. Es muy rico, es muy agradable, es muy lindo lo que uno siente, y esa independencia que te da el saber quién eres tú, es increíble, porque tampoco, o sea, yo puedo amar a muchas personas, puedo establecer lazos, pero no dependo de nadie finalmente. No dependes de nadie, porque cuando nosotros fuimos construidos no se hablaba mucho de esto, no existía internet ni había tanta información. Por lo tanto, nos enseñaban que nosotros, ¿te acuerdas cuando uno hablaba de yo? No, el burro al último. Y no te permitían amarte porque eso era confundido con un egocentrismo y un narcisismo. Aquí estamos hablando desde, Juan Pablo II lo dijo, el amor es más fuerte, pero también la Biblia dice, el amor parte desde como... Yo, mira, un ejemplo súper potente. Tengo una paciente X que está en una relación disfuncional con un hombre tóxico, o una mujer, da lo mismo, pero con un hombre tóxico que le hace daño todo. Y le digo, momento, si tú tuvieses una hija, ¿qué le diría a tu hija en esa misma relación? Y me dice, haría todo lo posible porque esa hija no estuviese con él. ¿Y por qué lo haría? Porque la amo, Alexandra. Ah, porque la ama. Entonces tú no te amas, porque estás en esa relación. El mejor ejemplo, o sea, cuando tú te amas, y tú sabes cuánto calzas, cuánto mide y cuánto pesa metafóricamente, enfrenta el mundo desde la plenitud, ya no dependes de nadie, te cambia completamente la vida. Antes de eso, todo es una inseguridad, todo es y sí, todo es pensamiento, todo es emoción negativa, pensamiento negativo, síntoma y conducta negativa. Así de importante. ¿Cuántas veces hemos visto gente que tiene ideas o mujeres, cierto, que dicen, oh, me encantaría hacer esto, pero no me atrevo porque no, o porque yo creo que es una buena idea, pero todo mi entorno me lo tiró para abajo? Y dejan de hacer cosas, y si uno se pone a mirar las grandes cosas que hay en la humanidad, muchas veces son cosas que en su minuto fueron calificadas como una locura. Sí, sí. ¿Cachai? Como, ¿cómo se atrevió a hacer eso en ese minuto de la historia? No correspondía. Sin embargo, esas personas que estaban tan seguras de sí mismas, de lo que estaban haciendo, a pesar de la adversidad, siguieron adelante. So, por eso yo te decía que es súper importante que no te importe tanto el qué dirán. Pero porque tenés que tener, claro, una muy buena imagen de... ¿Qué se le dice a la gente que es distinta, a la gente que es segura de sí misma, que tiene ideas, como tú estás diciendo? La etiquetan porque no tienen otro concepto como loca. ¡Loca! Y no tiene nada que ver con loca, tiene que ver con la seguridad. Sí. Es súper importante. Ahora, la significación que tú te estás dando es re importante, porque el problema de la gente insegura, cuando tú dijiste, yo estoy súper bien, pero un rollito, no sé, físicamente, tú estás súper bien. Tú vienes saliendo de una tremenda guerra.
Y el estar bien significa que no podemos compararnos, porque todas las personas somos irrepetibles, tenemos un sello propio, tenemos un físico de alguna manera, un metabolismo que va a funcionar, pero el punto que la persona que tiene baja autoestima nunca está conforme consigo misma o consigo mismo, porque se está en una comparación permanente. Entonces, en la construcción de sacar las etiquetas, en la aceptación, de aceptar que a lo mejor tienes un rollito, de aceptar que tus piernas son más cortas, de aceptar que tu tronco es más largo, no tengo idea, pero en esa aceptación te cambia el mundo, te cambia la vida, y estamos tan de paso que yo me pregunto, ¿por qué estamos acá? ¿Qué tenemos que aprender? Aprender a amarnos y aprender a buscar la plenitud, y la plenitud va con la paz interna. Si no hay pensamiento, escúchame, no hay sufrimiento. Tienes toda la razón. Uy, estoy filósofo hoy día, sí. Pero con una buena capricorniana. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo comparto a veces algunas cosas que viví, que me parece que son interesantes de contarle, y es que seguramente todas las personas que han vivido, no cáncer, sino que otras enfermedades u otras situaciones donde se han visto que de verdad, así como, puede ser que sea mi hora, ¿cachai? Fue que esto se acabe. Realmente en ese minuto, yo que tuve la posibilidad de pasar mucho tiempo en esa incertidumbre, yo tuve mucho tiempo para pensar. Y ahí uno empieza a pensar y dice, puta, el rollito. Mira la estupidez que tuve. ¿Cuántos años luchando contra el rollito? ¿Y qué importancia tiene en este minuto que estoy aquí muriéndome el rollito? Después uno piensa, ¿cuánto me enrollé y me dio rabia porque la esta me hizo tal cosa? Y ahora que estoy acá, ¿qué me importa? ¡Qué estúpida! Y uno empieza a pensar para atrás, es parte de la vida, no es que uno sea estúpida, pero tanta cosa, fíjate, que le prestó atención, le dio tanta importancia y no tiene ni una. Entonces, después de que pasa todo eso, claro, lo que viene adelante, cuando ya, entonces, te salva, hay una enseñanza, un tomar conciencia de lo que vale, no vale la pena. Un aprendizaje. Ahora, y finalmente todos vamos a llegar a ese minuto en algún momento. Ahora, potente lo que tú estás entregando, porque ojalá que no tuviésemos que pasar por esto. Claro. Y aprender antes que, si bien es cierto, rico tener buena facha, mantenerse bien, pero también tiene que ver con el amor propio. O sea, mira, es tan importante el amor propio. Cuando tú te amas, no permites que entre incluso nada tóxico. Entonces, nada tóxico, cambia la alimentación, se esfuerza en hacer deporte porque sabes que eso es bueno, no estás en relaciones tóxicas. Hay una plena conciencia, estás en sincronía con tu ser. Y eso te permite una nutrición emocional, alimentación, etcétera, en todo para estar bien. Y te permite una vida mejor. Pero no tenemos que esperar a llegar a un extremo o preocuparnos, sino que si no te gusta el rollo, entonces pide ayuda, trabaja el amor. Mira, si trabajamos el amor propio, vamos a poder producir muchos cambios. Pero súper importante lo que tú dices. Ahora, ojo. Y cuidarse uno, porque en el fondo, si bien uno dice, bueno, pero el marido, los hijos, sí, todos te cuidan. Pero en ese minuto, cuando tú estás ahí con el agua hasta el cuello, digamos, nadie te puede salvar. Y es más, al resto le da mucha impotencia de no poder hacer nada por uno. Pero la única que se puede salvar en ese minuto es uno. Está ahí sola. Bueno. Está ahí sola. Hay que cuidarse. Uno. Día a día. Pero si lo mismo que, mira, uno, si no podemos depender de un otro. Esto tiene que ver con algo. Por eso yo decía que era tan importante la reconstrucción del amor propio y de la etiqueta desde uno. Cuando yo trabajo con la paciente, le hago hipnosis, no puedo yo decirle los recursos que yo veo porque no van a ser creíbles para ella. Sin embargo, la mando a hacer una tarea, le digo, entra al canal de YouTube Alexandra Vidal, que hay temas de autoestima gratuito, velo, saca tu es como tu refuerzo, y esa persona me los da desde ella, claro, o desde él, y yo se los reinstalo, pero son mucho más creíbles y entran y no producen rechazo porque me los dio el paciente. Sí. Entonces ahí viene la reconstrucción para que poder volver como a formatearlo y soltar todo. Porque mira, lo que tú fuiste cuando eras chica, si fuiste egoísta, da lo mismo, lo que puedes haber sido, no es tu historia de hoy día. No. Por lo tanto, nosotros cargamos con una etiqueta de 1000 años atrás, cuando tenés 40, 50, 60, 70, da lo mismo, que hoy día no es tu realidad. Lo que tú dijiste es algo muy importante, y es que las herramientas de cambio, las ganas de cambiar, las ganas de quererse, de cuidarse, tienen que venir de uno. Porque si no, no. Porque nosotros sabemos, y acá mismo en el programa todos los días decimos, pucha, hay que
alimentarse bien, hay que hacer deporte, y son cosas que yo misma, como público, escuché mil veces. Sin embargo, uno no las hace. No me pregunto, qué pena que uno tenga que llegar a situaciones tan extremas. Porque estoy en la fase de contemplación, donde estás contemplando, pero todavía no estás decidida al cambio. Porque no estás decidida al cambio porque creéis que no te va a pasar. Claro. ¿Cachai? Que sí. La medida que uno siente esa vulnerabilidad de que todo te puede pasar porque no eres especial. No. Ahí uno recién dice, uy, en realidad voy a estar preparada, me voy a empezar a cuidar más, me voy a querer más, en fin. Y hay un tema, cuando te cuidas más, te preparas más, comes mejor, haces deporte, que el deporte es fundamental y sí. Todo lo demás, tienes menos miedo a enfermarte, independiente que igual te pudiese fallar algo en tu cuerpo, sí. Pero tú estás haciendo algo positivo, por lo tanto te permite enfrentar el mundo de una manera mucho más positiva y más segura. Por eso hoy cuando partimos el programa te dije, la autoestima es la base del ser, en todo sentido, y los colegios deberían desde chicos enseñar a los niños lo que son las emociones y el amor propio. Entonces seríamos mucho, el mundo sería mucho mejor, habría menos adicciones, más control de impulso, más generosidad, más felicidad, más positivo. Sí, tratar de hacer de este paso por la vida algo mejor. Algo mejor. Y uno disfrutarlo muchísimo más. Te quiero, o sea, encuentro que tuvimos una tremenda conversación. Pero tremenda, Alexandra. Yo me voy, pero así feliz. Yo también, y espero que la gente de su casa también pueda sacar algo que les sirva, algo. Y si no encuentran nada, no importa. Da lo mismo, no importa, de verdad. Gracias, Alexandra Vidal, psicóloga. Hoy día hablamos de la autoestima y a propósito de cuidarse. Mira lo que tengo acá, Suavit, un suplemento natural que yo me cuido todas las mañanas. Desde el año 2020, desde que empezó la pandemia, a fines de la pandemia empecé a tomar este suplemento y de ahí nunca más lo dejé de tomar. Son dos cápsulas al día, 100% natural. Tiene vitamina D, zinc, coenzima Q10, colágeno hidrolizado y maqui. Es una fórmula única. Son dos cápsulas al día para hombres y mujeres sobre 15 años. Y ahora en el marco del Día de la Madre que se viene, que es el 12 de mayo, el domingo, hay una promoción espectacular por la compra de un pack de tres que llevas gratis un frasco de regalo. Aprovecha esta promoción que se da a estar vigente solo por compras online hasta el día 12 de mayo. Yo me quiero, me cuido con Suavit. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso esta tarde de día viernes. Ya vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Pero a medida que avanza el otoño, se comienzan a caer las hojas de los árboles y a bajar las temperaturas. Y nuestras manos empiezan a sufrir con el frío. Pero para eso tenemos la solución. Aquí está, las bolsas térmicas Hokkairo. Con solo agitarlas y guardarlas en el bolsillo de tu ropa, mantendrán tus manos calentitas por 20 horas. Disfruta de los beneficios del poder del calor de forma segura y cómoda, donde y cuando tú quieras. Encuéntralas en farmacias NOP, en Jumbo, en Pet Happy y en www.hokkairo.cl. Esta es la bolsa. Ustedes la sacuden 2, 3, 4, 5 segundos y esto se activa de inmediato y vas a tener 20 horas de calor. Te lo pones en el bolsillo, donde tú quieras. Está ideal para toda la familia, para los niños en el colegio, en fin. Vamos a saludar a continuación a Alejandro Hernández. Mira, en todos lados donde voy, Claudia, muchas gracias por la invitación. Sí, en primer lugar. Fernández, es un cantante. Voy a la base que me dicen Alejandro Fernández. Le digo, no, Alejandro Hernández. Alejandro Fernández es el que canta bonito. Sí, pues es mexicano. Mexicano, exactamente. Tú no, tú eres chileno. Yo soy chileno, latinoamericano, ciudadano del mundo. Y además maestro del Reiki. Exactamente. Yo creo que, porque antes era raro hablar de Reiki, la gente no sabía de qué se trataba. Así es. Seguramente hay mucha gente todavía no lo sabe, pero ya se ha popularizado más. La terapia del Reiki es una terapia, ¿cierto? Es una terapia, es un tratamiento de medicina natural integrativo. Oye, en primer lugar, agradecerte la invitación, ¿ya? Y saludar a mis amigos y amigas de todo Chile, norte y sur de Chile, de toda América Latina y el mundo, que están conectados a través de clínicadereiki.com. Yo defino a la terapia de Reiki de dos formas. Hay un concepto de libro que es un poco largo. Dice que Reiki es la ciencia y arte de activar, canalizar y proyectar energía como fuerza para sanar. Es decir, es ciencia porque hablamos de los chakras, hablamos de las glándulas endocrinas, ¿cierto? Hablamos del sistema inmune y también de la organización celular. Y es un arte porque implica
primero la observación, luego la aplicación y el entrenamiento de una técnica que conforme la vamos aplicando, la vamos depurando. Por eso es ciencia y arte de activar, canalizar y proyectar energía como fuerza para sanar. Cuando decimos activar, canalizar y proyectar energía, damos por entendido con este movimiento que estamos trayendo energía universal. Sí. ¿Cierto? Yo defino en cuatro palabras el Reiki. Reiki es un tratamiento de medicina natural integrativo. Tratamiento porque implica un proceso. Así como cuando las personas enfermas requieren de un tiempo para estar en un escenario adverso de salud, también se requiere un tiempo. Es como un arco iris, un viaje iniciático para recuperarse plenamente, física, mental, emocional y energéticamente. Es medicina porque sana, ¿cierto? Ahí derribamos el concepto. ¿Reiki tiene que ver con alguna religión? ¿Reiki tiene que ver con esoterismo? No, es medicina, ¿cierto? Es natural porque no tiene contraindicaciones y es integrativo porque integra todas las dimensiones del ser humano. Hace poco di una charla en la Universidad Autónoma para jóvenes que están estudiando para ser educadores diferenciales. ¿Ya? Ellos tenían súper integrado, fíjate Claudia, el concepto de integrativo, la dimensión, todas las dimensiones del ser humano. Entonces Reiki lo bonito que tiene es que trabaja el cuerpo, como muchas terapias que trabajan el cuerpo. Sí, claro. Trabaja también la mente, como muchas terapias que trabajan la mente. También las emociones. Eleva la energía vital, lo que yo llamo la carga de celular interno, ¿cierto? Refuerza el sistema inmune, que son las defensas que nos protegen frente a la enfermedad oportunista, llámese COVID, enfermedad respiratoria, etc., etc. Y al mismo tiempo reordena el sistema celular, es decir, es un Rolls Royce en términos de terapia de medicina natural. De hecho, en Estados Unidos se utiliza en más de 650 clínicas y hospitales, solamente en Estados Unidos. Gran desafío para las clínicas, bueno, hoy día la clínica Montetú, hay muchas clínicas que utilizan Reiki dentro de lo que son los tratamientos paliativos. Claro. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía a nivel clínico. Ahora, cuando tú hablas que sana, porque hay mucha gente que va a estar mirando y va a decir, mira, ¿cómo alguien se va a sanar? ¿Con que le pongan la mano así? ¿Y la energía? ¿De qué energía me están hablando? Porque, perfecto. Claro, hay gente mucho más racional, sí, que me parece súper válido cuestionar todo. El Reiki, ¿qué sana? ¿Cuáles son los...? ¿Por qué sana una energía? Perfecto. Las personas vamos viviendo desafíos en nuestra vida desde la infancia. Digamos que lo que se conoce como estrés. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen, tienes estrés, le dicen, tómate un sublingual, ándate para la casa. Pero pocas veces los especialistas le indican a la persona qué es lo que es el estrés. El estrés es el impacto frontal de lo que son las expectativas versus la cruda realidad. Hay que partir desde ahí. Y este impacto frontal de lo que son las expectativas versus la cruda realidad se manifiestan en cinco áreas distintas. A ver. Puede ser a nivel personal, ¿ya? Lo que pasa con nosotros mismos. Puede ser a nivel de pareja, también. A nivel familiar, comunitario, social y laboral. Es una estrella de cinco puntas. Por ejemplo, el COVID-19 fue un estrés compartido por el colectivo de la humanidad a nivel social. Estas experiencias naturalmente van gatillando ciertos síntomas físicos. Bruxismo, colon irritable, trastornos del sueño, irritabilidad, exacto, la crisis de pánico, ¿cierto? La depresión y hasta llegar al cáncer, ¿ya? Toda esa gama de síntomas o sintomatología, niveles de intensidad y tiempos de permanencia, la sana Reiki, ¿por qué? Porque estos síntomas tienden a bajar nuestra energía vital. Eso debilita nuestro sistema inmune. Es como que tú tienes un auto con alarma y de repente la alarma se desactivó. El auto queda expuesto. Baja nuestra energía vital. Lo hemos hablado, perdona que te interrumpa. Acá en el programa hemos hablado y hemos llegado a la conclusión en estos dos meses de vida que llevamos. ¿Ya? Que la alimentación y el estrés son claves. Totalmente. Tú estás hablando entonces que esto podría ayudar a salir de un cuadro de estrés. De 1 a 100, 160%. Es decir, todos mis pacientes, 8 de cada 10 pacientes que llegan a Reiki llegan con cuadros de estrés crónico. Es decir, síntomas, como los que he mencionado, que llevan más de 3 meses. A veces un año, 5 años, 20, 30, 45 años, Claudia. Yo tengo pacientes que tienen 60, 70 y más años y llevan un cuadro de hace 35 años. Y a través de un proceso de Reiki, no 35 años para adelante, sino un tiempo que nos permita ver un antes, un durante y un después, nos permite superar ese cuadro de estrés. El otro 20% se define, digamos, se divide entre 10% de personas que están con cuadros de depresión. ¿Qué? Y el otro 10 con cáncer. A mí me toca acompañar todo el proceso de cáncer desde que está recién diagnosticado hasta cuando hay procesos de quimio y radioterapia, ¿ya? Y me ha tocado acompañar también al buen trascender, o lo que se conoce como el buen morir, desde la etapa de gestación hasta la gestación espiritual, digamos.
Me ha tocado acompañar todos esos procesos ya hace 25 años. Llevo ya un cuarto de siglo haciéndolo. Sí, qué tremendas experiencias debes tener ahí. Súper entretenida. Muchas experiencias. Yendo a domicilio, trabajando en línea, pacientes de Houston, Texas, ponte tú que reciben sus sesiones de Reiki semanales, del norte, sur del país, desde Francia, por decirte algunos países, están recibiendo su tratamiento de Reiki, porque Reiki también tiene la particularidad, Claudia, que puede ser utilizado a distancia. Es decir, no tiene límites de espacio-tiempo. De hecho, fue la terapia en tiempo de pandemia. ¿Sabías tú que en tiempo de pandemia la terapia que se utilizó para reforzar el sistema inmune de personal médico y paramédico, por ejemplo, el Hospital Regional de Rancagua, fue Reiki, contratado por el gobierno chileno? Contrató sesiones de Reiki a distancia para que los médicos reforzaran su sistema inmune y pudieran hacer frente al éxodo de pacientes COVID. Ahora, explícame una cosa. Se entiende, como tú decías, que en el fondo es energía que ustedes canalizan. Tú decías, claro, se puede hacer incluso online. O sea, se puede hacer en línea hoy día, claro. ¿Y cómo la persona recibe esa energía? Ya, ahí a través de la fuente. Por ejemplo, acá si vemos, chiquillos, mis queridas mijas, ¿cierto? Vemos acá la palabra Reiki. La palabra Reiki, qué buena pregunta, Claudia, porque eso me hace el enlace con el concepto. La palabra Reiki está compuesto por dos sílabas. La sílaba Rei, que hace referencia a la gran fuente de energía vital universal. Imagínense ustedes, chiquillas, chiquillos, una gran cascada de energía como las cataratas del Niágara, cataratas de Iguazú, pero a nivel universal, es decir, en la fuente de energía universal que da energía a todo lo que existe en el universo. Y de ese gran rey, esa gran fuente, algunos les podrían llamar Dios también, ¿ya?, la gran divinidad, el gran poder creativo, fluye el ki, que es básicamente la energía que le da vida a todo lo que existe en el cosmos. Los terapeutas de Reiki nos entrenamos para conectar con esa gran fuente y dirigirla como un espejo. ¿Te acuerdas tú cuando éramos niños y jugábamos con los espejos? Apuntábamos al sol, ¿sí?, y yo te apuntaba a ti y tú decías, oye, me está llegando el sol, ya. Es lo mismo, pero a nivel energético. Nosotros conectamos con esta gran fuente y la dirigimos como un Google Earth terrenal, digamos. Sí, sí, sí. Hace el lugar donde se necesita, es como un gran compás. Y tú como canalizador de esta energía, ¿cierto? Como el instrumento. Es una triangulación. ¿Tú sientes algo? Muchísimo. O sea, para ti hacer una sesión de Reiki, esos plateles. De rating. Cuando hacemos la sección de rating, no, mentira, de Reiki. ¿Tú que hay como agotado? ¿Qué te significa a ti ser la herramienta, digamos? Estoy bromeando. No, quedo como avión, ¿por qué? Es una pregunta que habitualmente me hacen, ¿eh? Uno, claro, trabaja de pie o tiene que, digamos, ajustar a la posición del paciente. Si voy, por ejemplo, a una UTI, a una UCI, a una clínica, el cansancio natural de cualquier trabajo. Ya. Pero de ahí a que quede cansado porque yo transmití mi energía, ojo con eso, porque se produce una triangulación. Yo traigo energía universal, no la canalizo, no es la mía. Claro. A través mío, como agüita pura de la vertiente, ¿no? Y cualquier persona puede ser maestro de Reiki. Me imagino que tienen una capacitación y todo, pero sí, me refiero físicamente, ¿todos somos potenciales canalizadores de energía? De hecho, tiene que ver con nuestro propósito. ¿Ya? Si nosotros hacemos una encuesta acá en una intersección bien concurrida de Santiago y preguntamos, ¿me puede decir cuál es el propósito de la vida? Muchos te van a decir, bueno, trabajar, porque si uno no trabaja no come. El Ikigai. Claro. Así le dicen en Japón. El Ikigai, al propósito. De la vida es tu Ikigai. Exactamente. Otras personas nos van a responder, bueno, a formar una familia, tener descendencia, porque no tener descendencia como que no tiene sentido. Y las personas más profundas nos van a decir, bueno, a cumplir una misión. Ahora, la gran pregunta, chiquillas y chiquillos, ¿cuál es la misión? ¿Ya? Nosotros somos canalizadores naturales, todos traemos en nuestro escritorio, por decirlo de alguna manera, el icono de Reiki Explorer. Solo que hay personas que la activan y otros que no. Ya. Hay personas que estudian, a propósito de tu pregunta, la activan y la practican en la familia. Hay otras personas que la activan, la practican y la enseñan, los maestros de Reiki. Otros que la enseñan y acompañan procesos terapéuticos. Yo soy como los futbolistas, con el pie izquierdo y derecho. Yo enseño la disciplina y también transmito y acompaño procesos terapéuticos. Es decir, tengo esa doble función. Y otro sector más pequeño son los que permanecemos durante 5, 10, 15, 20, 25 años haciendo esta función y ya nos transformamos en maestros. Bueno, se dice que la maestría de cualquier, digamos, trabajo es la práctica. Entonces ya
digamos, en la medida que uno va acumulando esa experiencia rica. Sí, me hace sentido todo lo que tú dices, porque como en lo cotidiano, alguna vez uno como mamá ha sido maestra de Reiki. Ah, y por cuando supuesto. Un hijo le duele algo, totalmente, o está enfermo, y tú estás desesperado por calmarle ese dolor, es increíble cómo la energía de uno y todo lo que quiere entregarle para poder bajar esa inflamación o lo que sea que le duela, se pasa algo ahí. Totalmente. Digamos, pasa, hay algo ahí que uno se conecta desde el amor, ¿cachai? Desde el amor hacia la otra persona y de tratar de calmarle ese dolor. Sí. Es un universal nanay. Sí. ¿Cierto? Sí. Mamá, me duele los oídos. A ver, mi amor, venga para acá, por favor. Para poner las manitos. Mamá, me duele la guatita. A ver, ¿dónde, mi amor? ¿Dónde le duele? Cuando uno le duele la cabeza. Oye, me duele la cabeza. Ando con dolor. Me pegué en un hombro. ¿Cierto? Ando con dolor de rodilla y uno se lleva automáticamente las manos hacia las rodillas. 9.000 años antes de Cristo, los primeros asentamientos humanos en la India utilizaban como forma de sanar las manos. Es decir, está en nuestro ADN. Por lo tanto, hay muchas señales que nos indican en la vida de que efectivamente tenemos la capacidad de transmitir. Tenemos ese don de transmisión, de ser esos canales, pero también esos catalizadores, a propósito del símbolo de Mija, que yo lo estaba mirando, que es de color violeta, es ser transformadores. Libélula, una libélula. La libélula es un insecto que se representa la transformación. Correcto. Porque vive en el agua varios años. Es súper loco, nadie sabe la historia de la libélula. Vive en el, en el agua, cáchate. Y después va transformándose y sale al exterior. Sin embargo, vive mucho menos en el aire, en el oxígeno, fuera del agua, que cuando está allá y se transforma. Y eso es, ese es el gran desafío, el viaje iniciático. Hay muchas mujeres que llegan a mi consulta, porque te digo que de 10 personas que llegan a mi consulta, 6, 7 son mujeres. Antes eran 8, 9, ¿ya? Y los hombres que llegaban decían, bueno, es que mi madre me recomendó, o me coordinó la hora, o mi señora, ¿sabes qué? Es que ando un poco difícil de carácter, así que mi señora me coordinó, pero la verdad, maestro, ¿sabes qué? Hay algunos hombres que se ponen así y me dicen, ¿sabes qué, maestro? Yo quiero ser bastante concreto y bien sincero con usted. No, de esto yo no creo nada, nada, nada. Entonces yo le digo, pero eso está muy bien. Carlos, por ejemplo. Carlos, está muy bien que no creas nada porque Reiki no es una religión. Aquí tú tienes que cambiar la palabra creer por querer. ¿Y tú quieres sanar? De uno 100, ¿cuánto te quieres sanar? Bueno, pucha, maestro, empiezan a cruzar los brazos de 100, 120, porque si no voy a tener problemas en todas las áreas. Entonces estamos dados, le digo yo. Se alinearon los astros. Tú quieres sanar de 1 a 100, 120, y yo trabajo con la energía que moviliza los planetas. No va a poder con tu colon irritable, no va a poder con tu estrés crónico, no va a poder con tu depresión o con tu cáncer. Claro que va a poder, y además tú te quieres sanar. Querer es poder. ¿Ya? Y yo trabajo con eso, y ahí yo voy entrando. O sea, tiene una cosa de coaching también, pero tú, muchísimo. Tú pega. De vínculo humano. De hecho, el cafecito, permiso, ¿ah? Sí. El cafecito que me sirvieron acá es precisamente para eso. El café, el té, yo siempre sirvo un té a mis pacientes. ¿Ya? Es como lo que era en la orilla de la playa. Invita a abrir el corazón. Para mí es fundamental el vínculo humano. Sí. El vínculo humano, primero, antes de hacer terapia, yo converso con mis pacientes. Entonces muchos me dicen, oiga, maestro, usted es maestro de Reiki. Pero es como ir al psicólogo a conversar con usted. Usted me prepara este tecito de arroz zen. Qué agradable. Claro, porque para mí es muy importante conocer detrás de los síntomas a Marcela, por ejemplo. Y detrás de Marcela hay una historia. Claro. Que es única, digamos, porque las personas son universos distintos. Entonces, la única manera de llegar a esa historia para poder generar el vínculo de la sanación es a través de la conversación. El vínculo humano, de hecho yo tengo un podcast, ¿puedo pasar el aviso? Obvio. En Spotify, el Reiki Podcast de Alejandro Hernández. Alejandro Hernández, el Reiki Podcast, Claudita. Y puedes tú entrar y vas a ver un podcast que se llama La Taza de Té. ¿Ya? Te recomiendo La Taza de Té, porque ahí digo la importancia del café o del té en una terapia. Oye, el Reiki, cuando uno lo ve, en el fondo, por si las personas no saben, es en el fondo traspasar energía, pero sin tocar a la otra persona, ¿cierto? Ah, eso es una buena pregunta. Siempre a través de las manos. Esa es una buena pregunta. ¿Siempre a través de las manos? Sí, pues. Cuando tú le haces el nanay, por ejemplo, una madre le hace un nanay a un hijo, es con touch. Es con tocar. Se puede, lo que pasa es que es parte de la técnica. ¿Ya? Hay momentos en que se puede solamente proyectar y transmitir. ¿Mm? Bueno, si se puede enviar de Santiago a Tokio. ¿Ya? En 5 claro. centímetros de distancia y con mayor razón. Pero generalmente yo aplico tacto porque cuando se aplica el tacto, es como decirle al paciente, ¿sabes qué?
Estoy contigo. Ah, ya. No estás sola. No estás solo. Yo te acompaño al viaje iniciático. Bueno, muchas de mis pacientes se hacen el Julia Robert. Cuando viven una separación o terminan un trabajo, se van a la India. Comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar. La película de Julia Roberts. Oye, Claudio, se van detrás de un Javier Bardena a la India. Entonces se hacen todo el viaje, después se dan la vuelta hacia las ruinas mayas. Se van a Machu Picchu, llegan a Santiago y dicen, chuta, estoy con los mismos síntomas. O sea, sigo con bruxismo, sigo con lo irritable. Muy lindo el viaje todo. Y llegan a mi consulta. Entonces yo le digo, primero las sanaciones de adentro hacia afuera. Sí. Pucha, maestro, me hubiera avisado antes de haberme hecho el viaje. Me hubiera llegado antes a la clínica. Claro. Claro. Y después me hubiera tomado el viaje sin síntomas. O sea, sí. Y la gente se preguntará, ¿qué siente el paciente cuando estás tú ahí traspasándole esta energía? ¿Qué se siente? Totalmente. Es tan variable, pero lo primero que un paciente... Ir a una terapia energética y no sentir la energía, chiquillos, es como que no, no anda bien. Lo primero que uno tiene que sentir es la energía. Claro. Pero la energía entra desde que tú entras a una consulta, desde que ves al terapeuta. Un maestro... Bueno, todas las personas somos capaces de transmitir energía a través de todo el cuerpo, ¿cierto? A través de la vista, ¿cierto? Que son las puertas del alma. A través de la voz, porque detrás de la palabra viene la energía. Ya, por eso es lo que tú decías, es muy importante. La voz juega un rol fundamental en la terapia de Reiki. Y posteriormente la coronación, es decir, la guinda del pastel es la activación, canalización y proyección de energía. Reiki tiene que ser una experiencia que entre por los cinco sentidos. De hecho, aquí yo traje incienso, ¿eh? Me tomé la libertad y traje incienso también. Yo dije, voy a prender incienso. Ah, ¿podemos o no, chiquillos? ¿Se puede o no? Bueno, ya. El público lo pide, Claudio. Entonces vamos a tener que prender una varita de incienso. Dejé de fumar, así que no tengo fuego. Tengo fuego. ¿Viste? Que alguien nos preste fuego. Un poco de fuego. Y lo prendemos. Y estamos encendiendo ya el fuego de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces se hace finalmente la activación, canalización y proyección de energía. Y esa es la coronación. Me encanta preparar, que se prepare el ambiente pero lógico, para las terapias. Súper importante, Claudia. La música, el aroma. Oye, todo, ¿eh? Me voy a parar para que prendamos. Sí, dale. Ahí. El incienso, ¿qué incienso es? Ese es un Nag Champa. Amo Nag Champa. Les recomiendo el Nag Champa, chiquillos, chiquillas, cuando vayan. Es una cajita, mira, la traje para acá en el set. Una cajita azulita, muy buena. Que yo tenía duda, yo dije, chuta, a la Claudia le gustará el incienso. Ya. Mira. Dale. ¿Qué prendí hoy día en la mañana cuando llegaron? ¿Qué prendió la Claudia? Nag Champa. Ya, Nag Champa. Acá tenemos un cuenco. Así es, cuéntanos un cuenco tibetano. Bueno, hablábamos de la guinda de la torta, que finalmente es la activación, canalización y proyección. Y cada vez que yo termino una sesión de Reiki, digo algo más o menos así. Mira, cierra los ojos, Claudita. Espérate, me voy a poner cómodo. Cuando practiquemos Reiki, chiquillos, chiquillas, porque yo le voy a decir a Claudio que tenemos que hacer Reiki acá, ¿eh? Porque venir acá a hablar de Reiki y no hacer Reiki, ¿cierto? Sí. Entonces yo les digo... Es un despropósito. Es un despropósito, Claudia. Entonces te voy a invitar, Claudia, vamos a hacer cuenta que yo ya te hice Reiki, ¿ya? Entonces te voy a invitar, Claudia. Espérate, vamos a terminar esto bien. Mira, lo quieres hacer así. Vamos a irnos en la bola, así de una. Dale. Relájate nomás, Claudia. Eso. Muy bien. Te juro que es. ¿Te gusta? Me encanta. Tenemos que meditar también, pues, chiquillo. Entonces, cierra los ojos. Vamos a ir centrando la atención en la respiración. Donde en cada inhalación vamos a ir pidiendo paz, tranquilidad, confianza. Y en cada exhalación, con igual decisión, vamos a ir soltando toda tensión, todo registro de inseguridad. Cierra tus ojos, inhala paz profundo y exhala tensión profundo. En cada inhalación vas a ir diciendo mentalmente la palabra viene. Y al exhalar dirás mentalmente la palabra va. Inhalamos viene. Exhalamos va. Viene. Va. Viene. Va. Y así muy despacio, lentamente,
vas a ir volviendo a la aquí y a la hora, a este tiempo, a este espacio más tranquila, con más energía, salud, vitalidad, con tu cuerpo, mente y espíritu alineados, bajo la frecuencia de la energía universal. Namasté, namasté, namasté. Me habría quedado linda, preciosa. Me habría quedado todo el tiempo acá. Oye, Claudia, te cuento una infidencia que nadie nos escucha, ¿eh? Que pase piola. Yo quiero hacerte reiki a ti. Ya, pero te invito otra vez, porque se nos acabó el tiempo, pero tenemos que seguir hablando. Te voy a cobrar la palabra, sí. Claudia. Le cobramos la palabra a la Claudia. No, me la va a cobrar de todas maneras. Lo vamos a invitar nuevamente. Gracias, Alejandro Hernández, maestro de reiki. Y ahí está la clínica de reiki.cl. Paso un aviso. Está abierta las inscripciones al curso maestría en reiki niveles 1, 2 y maestría. 3 meses de clase con rutina de una clase semanal personalizada, por supuesto, pues chiquillos. Que tú estés en el sur, en el norte, fuera del país, no hay impedimento. Tenemos clases no grabadas, que fome, clases grabadas. Clases en vivo, ya donde vamos viendo entre semanas todos los contenidos de todos los niveles para que te transformes y sigas el propósito como maestra, maestro de Reiki. Muchas gracias, Alejandro. Vamos gracias, a la Claudia. Pausa comercial, ¿cierto? Y ya volvemos con mi hija. Muchas gracias. Gracias. Namaste. Necesitamos consumir magnesio cada día. Magnesio Biosomal es lejos el más conveniente por su buena absorción y alta potencia. Contiene lisina y piridoxina. Magnesio Biosomal, búscalo siempre con X. Algo que nunca debe faltar también es el aceite orégano oro, antibacteriano, antiviral, antiparasitario. Aceite orégano oro de madre tierra. Orégano oro bien nos protege frente a la Helicobacter pylori, cándida y también los metales pesados. Magnesio Biosomal y orégano oro lo encuentras en www.madretierra.cl. Vamos a hablar ahora y vamos a saludar y a darle la bienvenida a Marcela Gaete. Gracias, Marcela, ella es nutrióloga y además dermatóloga. Bienvenida, primera vez acá en Mija. Gracias por acompañarnos. Gracias, Claudita, por la invitación. Yo feliz. Oye, y vamos a hablar de la rosácea. Tremendo tema. ¿Qué es la rosácea? Mira, la rosácea es una enfermedad crónica de la piel, inflamatoria. Entonces, el enfoque un poco que uno tiene que darle es ¿por qué se produce la inflamación? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, más que la cremita y el láser, o sea, ¿qué es lo que está pasándole a esa piel? ¿Cómo está nuestro sistema inmune en los pacientes con rosácea? Entonces, eso quiero un poco que ir explicándote. Sí, es importante, el origen en el fondo, porque no es como que es la rosácea, son manchitas en la piel. No, veamos por qué salen esas manchitas en la piel. Exactamente, exactamente. Mira, la rosácea afecta a hombres y mujeres. Uno piensa que solamente mujeres de piel blanca, no, a hombres también. Y, de hecho, hay un tema etario, porque uno empieza con rosácea alrededor de los como 20 años y esto es progresivo. Va avanzando. Ya. Y a medida que aumenta en edad, la incidencia de rosácea también aumenta. Eso es un tema. El otro tema es que hay distintos tipos de rosácea. Ya. Por ejemplo, está el típico de la señora con piel muy blanquita, que tiene sus mejillas rojitas o que se le exacerba frente a ciertos estimulantes. Después viene la paciente que tiene arañitas vasculares, que son como las telangiectasias. Ahí estamos viendo ejemplos de algo más contundente. Esa es tremenda, porque esa es pustulosa. Ahí claramente hay una inflamación y una sobreinfección por ciertas bacterias y por un ácaro, Clau. Hay un ácaro en las pacientes con rosácea, que es el Demodex. Si tuvieras una foto, te daría susto, porque es feo, digamos. Infecta esa zona de la piel. Ya, pero ahí estamos viendo un caso extremo, pero la rosácea común que uno ve o como darse cuenta son estas arañitas que tú dices de repente en las mejillas y ay, ahí se da más la piel, en las pieles más claras. Tiene una mayor tendencia en pieles claras, exactamente. Ya. Y aparece, tú dices, esto y empieza a ser crónico y puede ir en aumento a medida que pasa el tiempo. Exactamente. O sea, la rosácea uno tiene que tratarla, no dejarla y decir ya son manchitas nomás. No, hay que tratarla. Es una enfermedad inflamatoria. De hecho, fíjate que desde el año pasado empezaron a publicarse estudios en que hay una mayor asociación con enfermedades mentales tipo Alzheimer en pacientes con rosácea. Mira. Es increíble. Y si uno piensa, bueno, ¿por qué? Es porque la rosácea tiene acá una serie de mediadores inflamatorios.
¿Y por qué se produce entonces la rosácea? ¿Por qué alguien tiene? ¿Es hereditario? Mira, hay dos temas. Uno hereditario, como dices tú, genético, que es un factor que se hereda nomás. Y también están los factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales están... ¿Por qué aumenta más la rosácea en invierno? Por los cambios de temperatura, exceso de frío, exceso de calor, hace que esta vascularización se dilate, uno. Dos, factores como estrés. Fíjate que estamos viendo, bueno, con todo el tema de la pandemia, quedó como un ambiente de estrés así en el... Sí. Y eso hace que el estrés te aumente ciertas hormonas, como el cortisol, por ejemplo, y eso te produce una serie de vasodilatación. El cortisol, sí. El estrés y, claro, ahora como que todos vivimos estresados. Exactamente. Y lo otro... Ya, es... pero ¿por qué si todos vivimos estresados? Poniendo, sí, sí, sí. ¿Por qué a algunos sí les da rosácea y a otros no? Porque teniendo un trasfondo genético, ¿ya? Teniendo un trasfondo genético, uno puede expresarlo o no. Y eso es como la maravilla de la epigenética. Yo tengo el gen, pero si el ambiente me permite mantenerlo bloqueado, queda bloqueado. Si el ambiente favorece que ese gen aparezca, voy a tener la expresión de la rosácea. Tiene que ver ya, y no puede ser, mira, porque te lo... Como la piel, en la piel se ven un montón de enfermedades, ¿cierto? Sí. Se traducen y se muestran en la piel. A veces los problemas de la piel también tienen su origen en la alimentación. En el caso de la rosácea, ¿juega algún papel la alimentación? Pero 100%. Ah. O sea, yo te digo, yo como nutrióloga... te puedo decir que hay, y ha demostrado, un eje que conecta cerebro, piel, toda la piel de nuestro cuerpo, e intestino. La frase esa típica de somos lo que comemos es lo mejor que puede haberse dicho, porque yo como y el tipo de alimento que yo consumo me determina el tipo de neurotransmisores, ojo, que se producen a nivel del intestino. Y esos neurotransmisores que se producen a nivel del intestino van por toda tu circulación, obviamente, y afectan la piel, afectan tu sistema nervioso central. O sea, por ejemplo, hay estudios que demuestran que si yo tengo cierto tipo de bacterias a nivel intestinal, o sea, mi microbioma intestinal tiene cierto tipo de bacteria, puedo tener mayor tendencia a la depresión o a la ansiedad. O sea, estamos así interconectados. Piensa que hay más bacterias en tu cuerpo que células. Es que sabéis que luego ya lo comenté acá, amanecer hoy, la galla repetía. Es que vi un documental en Netflix sobre el intestino y que lo llaman el segundo cerebro. Exacto, pero exacto, tal cual. Y ahí mostraban la cantidad de bacterias, microorganismos, microbios, todo lo que vive y lo importante que es tenerlo y mantener la microbiota y todo el tema. Entonces, claro. Y ahí uno se da cuenta, además, que lo que acabas de decir y que hemos escuchado, que eres lo que comes, es verdad. Es la pura verdad. Es la pura y santa verdad. Exactamente. Un poco por eso, trajimos aquí como los berries. Sí, veo que trajiste moras. Sí. Estos son frambuesa, esto es granada. Granada, que me encanta, como antioxidante. Y esto que son semillas. Semillas de maravilla. Ya. Entonces ahí uno hace, yo siempre a los pacientes con rosácea trato de ver que tengan un esquema como antiox en su alimentación. Ya. Y al tener un esquema antiox, obviamente me permite que todos estos mediadores inflamatorios vayan disminuyendo. Entonces, granada, rica en polifenoles y en antioxidantes. O sea, granada históricamente empieza en la tumba de los egipcios. Así importante es. Las moras, los colores oscuros en general, pero tu moras, arándanos, ¿sí? Tienen también un alto contenido flavonoide. El maqui. El maqui también, o sea, de todas maneras. Y las frambuesas también, dentro de los berries. Las frutillas para mí caen como en segundo estándar. Ah, ya, mira. Sí. Ya, pero la lleva, la mora, el maqui, el arándano. Exactamente. Y en aporte de vitamina E, lo mejor son las semillas. Semillas de maravilla, o sea, y tú puedes con eso cambiar como este microambiente inflamatorio de las pacientes con rosácea y que se persista en el tiempo, porque la paciente con rosácea se hace un tratamiento tópico, antibióticos, láser incluso, y después tienen recidiva. Entonces la única manera de mantenerla como cero rosácea por vida es cambiar su entorno inflamatorio. Su alimentación, su alimentación, exacto. Oye, qué lata, porque esto que estamos mostrando acá, no las semillas, son caros. Son caros. Sí, pues la cajita de frutilla, la cajita de arándano que venden en el supermercado,
Son súper caras. Súper caras. Sí. Apoyarnos también en la manzana, ponte tú. La manzana no es tan cara y también tiene un alto nivel de polifenoles. Claro. Estos son como los top, así, pero sí, igual sí, todas sí, las frutas tienen polifenoles antioxidantes. Claro, y también podría ser algún suplemento. Exacto. Que tenga polifenoles, vitamina cosas. E. Exacto. Exacto. Los suplementos uno tiene que apoyarse. Es sí, importante. Claro, porque uno no todos los días come. Exacto. Yo trato también de comer harto frutos. Azul rojo, pero son caros. Son caros. Son caros, así que cuesta. Ahora, lo que quiero saber, volviendo al tema de la rosácea. Una persona que tiene rosácea siempre, si no se la cuida o es por temporadas. Siempre, pero se exacerba. La rosácea tiene así. Va en aumento siempre. Y además, dentro de esta curva ascendente, tiene exacerbaciones. Exacerbaciones, por ejemplo, por alimentos como té hirviendo o café hirviendo. El café no es que haga mal, porque es antioxidante. Pero si tú te lo tomas hirviendo o estás en un sauna, o sea, todo lo que sea exceso de temperatura, obviamente exacerba la rosácea. Alcohol también, porque es vasodilatador. ¿Te fijas? Sí, uno ve a veces personas, y lo digo con mucho respeto, que decían uno, hoy es el señor súper curagüilla, no sé, me acuerdo cuando era chica, como, el señor, el dueño de la botillería. Sí. Y que tenía la nariz como llena de cosas rojas y que uno lo asociaba con el consumo de alcohol. Exacto. ¿Es eso correcto o este señor tenía rosácea, a lo mejor por otras causas? Es que... Claro, como eso que estamos viendo en pantalla. Eso es la rinofima, ¿te fijas? Y ahí estamos viendo las telangiectasias, que son como esos caminitos rojos. Ahora, la rinofima ahí es mínima. Si yo te mostrara cómo son las rinofimas de rosáceas maltratadas, o sea, eso es por 10. Mucho más aumentado. O sea que una persona es que una tiene deformación de la nariz realmente. Y esa persona, porque pues, sí, yo he visto también gente con muchas más protuberancias, digamos. Exacto. Eso, esa persona no debiera tomar alcohol. Esa persona obviamente no tiene que tomar alcohol, tiene que evitar los condimentos en exceso. Yo les evito además los procesados, porque los procesados están llenos de químicos, que en el fondo, bueno, si no es para la rosácea, te sirven para evitar el cáncer. O sea, eliminar los procesados y eliminar los alimentos muy calientes. Si te hirviendo, no. Mira, eso no lo había escuchado. Sí. Antes. Es súper importante. Bueno saberlo. Ahora, lo otro es que ahí nosotros estamos viendo la parte de rinofima, pero hay una rosácea que, tal como tú mencionaste al principio, es una rosácea oculta, que lo tienen algunos pacientes como única manifestación, y es la rosácea ocular. Es el típico paciente de piel más bien blanca, en que dice, me pican los ojos, y al examen dermatoscópico, que es en el fondo como un microscopio que uno usa en la evaluación dermatológica, uno se da cuenta que tiene a nivel de mejillas, en forma muy inicial, digamos, semiología de rosácea. Y ahí lo que hay que hacer es obviamente verlo en conjunto con un oftalmólogo, porque esa rosácea ocular puede producir una inflamación de la córnea, que es una queratitis, y esas obviamente pueden incidir a la larga en tu futuro de capacidad visual. O sea, me estáis hablando de la rosácea ocular, en el globo exacto, ocular. Exacto, hay que tenerla muy presente. Porque claro, uno podría pensar, fíjate que yo no sabía, podría pensar uno, hoy tengo una infección, tengo el ojo rojo, se me están poniendo las venitas así como rojas. Exacto. Podría ser una rosácea, podría entonces. Ser una rosácea. ¿Solo se manifiesta en la cara? No, pueden tener rosácea. Bueno, siempre en tronco superior, ¿eh? O sea, tronco superior. Hay pacientes que tienen rosácea, solo en la pera, o acá en el escote, o en la zona como preauricular. Pero siempre tiene este sube y baja, y hay que diferenciarlos, porque como aumenta en el fondo la expresión de la rosácea con la edad, hay muchas pacientes que están en etapa de menopausia y tienen los flashing y se confunde el tema. Pero ahí obviamente, semiológicamente uno en la consulta la puede diferenciar. Yo he escuchado de gente que tiene problemas de rosácea, de dermatitis, y que cuando van al dermatólogo a veces les recetan medicamentos tan fuertes que dañan el hígado. Exacto. Yo y que lo son medicamentos que le tienen tanto respeto los médicos que dicen, no, este hay que tomarlo una vez cada 2 meses o cada 3 meses porque realmente el daño hepático es tremendo. ¿Existen otros métodos de poder mejorar esto sin dañar otro órgano? O sea, es que por supuesto, todo en la vida es un tema de costo-beneficio. Si yo a una rosácea la puedo tratar con la alimentación, con tratamientos tópicos que no son invasores, con un poco de nitrógeno, de crioterapia, incluso llegar al láser, prefiero eso porque no me significa ningún riesgo sistémico versus dar una dosis altísima de vitamina A en que, Claudia, en serio, cuando se produce hepatitis, o sea, tú no sabes si va a ser una hepatitis fulminante o una hepatitis que podamos controlar.
que es el daño hepático por esos medicamentos. ¿Y qué pasa? Ya, y en la medida que uno soluciona el problema, ¿se van todas estas arañitas, sí, como tú dijiste? No, las arañitas, se tratan siempre. ¿Y por qué dijiste sacarlas con láser? Porque el láser es la única manera de sacar las arañitas. No hay otra. Si yo quiero sacar... Pero si yo cambio la alimentación y hago todo lo que tú me decís, ¿igual se quedan? Sí, las arañitas se quedan. Ah, el resto, las manchitas así, lo eritema, en que yo como algo y pum, tengo la cara roja, o las papulopústulas, esa como imagen que vimos tremenda, eso sí lo puedo controlar con medicamentos, con alimentación. Pero las arañitas, solo un pinchacito láser y pum. Ya, o sea, tampoco hay cremas que uno diga, no, oye, aplícate esta cremita y te va a salir la rosácea. No, no. La única crema que en el fondo está en el mercado para rosácea es porque te produce un efecto de color, que es como un matificante verde. Entonces te disimula, pero no trata. ¿Ya? No trata. Oye, me da la impresión, pero esto lo digo sin saber nada, pues, que a los hombres les da más la nariz esta rosácea que decíamos como con... Como de rinofima, sí. Sí, como con cototos así. Sí. Es mucho más frecuente en hombres. Frecuente en los hombres, exactamente, ¿cierto? Ya, y si mi marido tiene, tiene que... Si yo descubro y digo, mi marido tiene rosácea acá en la nariz, tiene que verse urgente, ¿no? Porque esto puede ir encrechendo. Tiene que verse, pero yo te diría, la base es que antes que me lo mande, le cambiamos la alimentación. Eso está clave. Ya, y si puede tomar algún suplemento, mucho mejor. Probar primero, exacto. Probar en la casa con la alimentación. Exacto. Y si el tema mejora... Tranquilo. Te quedas tranquilo, pero tenés que hacer un cambio de alimentación importante, forever. Exacto. Y si no, tiene que ir a un dermatólogo. ¿A qué edad aparece la rosácea? Como a los 20 años, te puede empezar. Puede aparecer a los 40 también. Y las exacerbaciones pueden ser toda la vida. Ah, eso te iba a preguntar, porque si yo me curo una rosácea y después me vuelvo a alimentar mal. Y tienes la genética, va a volver a aparecer el cuadro clínico. Qué lata, porque dijiste que si bien la alimentación es clave, hablaste también de los factores externos. Exacto. Y eso uno no tiene control ahí, porque uno puede controlar su alimentación, pero no, factores, el estrés y me imagino yo a la contaminación, ¿a eso te refieres tú? Exacto. La contaminación ambiental, obviamente que es un factor. Pero yo te diría que lo que hemos visto más en el último tiempo es exacerbaciones por estrés. Acuérdate, tal como tú dijiste, la piel es un reflejo del alma en el fondo. Entonces, muchas pacientes se manifiestan con cefalea, con frente a un estrés, con color irritable y con activaciones de rosácea. Ahora, en el caso de que alguien no se tratara la rosácea, no fue al dermatólogo, no se trata con pastilla ni nada, más allá del tema físico, ¿cierto? Que se va a ver mal, que va a ser una cosa fuerte, ¿cierto? ¿Qué otro riesgo hay asociado a esta enfermedad? Ese riesgo está muy en estudio en este momento. Y es lo que yo te contaba, de que aquí hay un microambiente inflamatorio en la rosácea. Entonces, al tener un microambiente inflamatorio, esas citoquinas, que son como los mediadores inflamatorios, pasan a circulación y por eso en el último tiempo han visto asociaciones con enfermedades tipo Alzheimer. Como mayor asociación. Yeah. No hay una causalidad demostrada todavía, pero sí asociación. Mira, ahí estamos viendo, pero esto raya en el límite, porque la rosácea está así siempre, porque a veces yo he visto personas de piel muy blanca que salen de la ducha y quedan así como rosadas. Exactamente. Pero después baja esa inflamación. Eso es diagnóstico rosácea. O sea, si tú sales de la ducha y quedas así, con la cara encendida, roja, eso es que tú tienes rosácea. No es por la ducha. Sí. Aunque se vaya después. Aunque se vaya después. Porque te va a aparecer frente a otro exacerbante. Mira, y lo que dijiste tú, pues el agua caliente. Sí. Todo lo que es caliente, claro, y a veces uno comete el error. Sí. Yo ya no lo hago, pero lo hacía mucho, que me duchaba... pero con el agua hirviendo y encontraba tan rico y todos en mi casa decían, está ahí loca, o sea, ¿cómo podí, te puede gustar el agua tan caliente? Y uno encuentra que está haciendo la de oro y es un daño tremendo para la piel. Exacto, se produce una tremenda... La está ahí quemando. Una tremenda vasodilatación. Y si tienes la genética rosácea, obviamente todos esos capilares, pum, se van a dilatar y te van a quedar como telangiectasia. A veces uno lo asocia también con alzas de presión, ¿o no? Estas cosas así cuando la gente se pone rojita. Cuando se pone rojita, ahí cuando el parámetro, cuando hay una hipertensión o una crisis hipertensiva, es que uno mire las conjuntivas oculares. Más que nada en la conjuntiva ocular es cuando se dilatan los vasitos. Ya. ¿Recomendaciones para una persona que sufre rosácea? Lo primero, mantener una buena barrera cutánea. ¿Qué significa eso?
utilizar una limpieza que sea muy suave. O sea, no usar exfoliantes, no usar astringentes, no usar tónico. Y segundo, utilizar cremas que uno sienta que no tienen olor. Ya. Y que ojalá uno pueda revisar en la composición que no tengan parabenos. Ya, 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 uno se fija ahí en la Exacto. botellita. Es y importante no que sean cremas, en el fondo, aprobadas, FDA, Comunidad Europea, sin estos exacerbantes de la rosácea. Y el tercer punto importante es protección de los rayos UV, filtro solar. Ya. Hay que utilizarlo. Esas son las recomendaciones y además no meterse al agua hirviendo. Exacto. No darse tinas calientes, que a veces es tan rico y que uno lo asocia con un relajo, podría ser algo dañino para las personas que sufran de rosácea. Y en la alimentación, como tú decías, apoyarse en altos niveles de antioxidantes, y yo muchas veces suplemento con probióticos o con suplementos con magnesio, con zinc. Te fijas que me ayudan en un primer momento a producir el cambio. Te quiero agradecer, fuiste súper clarita además para este tema que afecta a muchas personas en nuestro país y que espero les haya sido de utilidad haber escuchado los consejos que nos dio Marcela Gaete, dermatólogo y nutricionista. Gracias por haber venido, mija, de verdad te pasaste. Gracias a ti, Claudita. Ahora nos vamos a comer todo esto. Nos despedimos, que tengan un lindo fin de, cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Besos.